Por esta razón, existe una terminología anatómica que ayuda, por ejemplo, a que los médicos eviten confusiones al momento de identificar o describir la ubicación de cierta estructura o lugar del cuerpo. En este video identificaremos cuatro grupos de términos. 1. Nombres de regiones o segmentos. 2. Planos principales del cuerpo. 3. Términos direccionales básicos. Y 4. Cavidades principales. A simple vista, es posible dividir el cuerpo humano en tres segmentos o regiones principales. Estos son la cabeza, el tronco, que se conforma por el tórax, el abdomen y la pelvis, y las extremidades superiores e inferiores. Para describir los planos principales del cuerpo, usaremos la llamada posición anatómica como referencia. En esta posición, el sujeto de estudio se encuentra de frente al observador, con la cabeza erguida, los miembros superiores paralelos al tronco, las palmas de las manos hacia adelante y las piernas juntas, con los pies ligeramente separados. Con la posición anatómica como referencia, podemos dividir al cuerpo en una mitad derecha y una izquierda desde la perspectiva del sujeto. A esta línea o división imaginaria normalmente se le llama plano medial o plano sagital. Otra línea imaginaria divide al cuerpo en una mitad anterior o ventral y otra posterior o dorsal. Este corte o división se denomina plano coronal o plano frontal porque corre en paralelo a la frente. Una tercera línea segmenta el cuerpo en una mitad superior y otra inferior. Este corte imaginario se llama plano horizontal o plano transversal. Estos son los tres planos principales en que se divide el cuerpo humano para su estudio. De esta forma, tenemos superior, inferior, anterior o ventral, posterior o dorsal, medial, lateral, superficial y profundo. Además, podemos incluir los términos homolateral para referirnos a dos órganos o estructuras en el mismo lado del cuerpo, y contralateral para indicar que una estructura se encuentra en un lado opuesto a otra. En un modelo anatómico, podemos apreciar estas cavidades de manera didáctica. Las dos cavidades principales del cuerpo son la cavidad ventral y la cavidad dorsal. La ventral es la cavidad más grande y está subdividida en dos cavidades. La primera de ellas es la cavidad torácica. Este espacio se ubica arriba de un músculo respiratorio en forma de cúpula, llamado diafragma. En la parte inferior al diafragma se encuentra la cavidad abdominopélvica. El espacio superior o cavidad torácica contiene el corazón, los pulmones, la tráquea, el esófago, los vasos sanguíneos grandes y los nervios. En la parte inferior, la cavidad abdominopélvica puede dividirse a su vez en dos partes: la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. La mayor parte del tracto gastrointestinal, así como los riñones y las glándulas suprarrenales, se encuentran en la cavidad abdominal. Por otro lado, en la cavidad pélvica se encuentra una porción importante del sistema urogenital y el recto. Ahora observa que, entre las cavidades principales del cuerpo, la más pequeña de ellas es la cavidad dorsal. Esta cavidad contiene órganos que se localizan en la parte posterior de acuerdo con el plano frontal. Para facilitar su estudio, la cavidad dorsal también se divide en dos secciones. La parte superior
es la cavidad craneal que alberga el cerebro. La sección inferior es el canal vertebral, donde se hospeda una larga y frágil estructura tubular de tejido nervioso conocido como médula espinal. Uno de estos sistemas, por ejemplo, es el sistema tegumentario, que está compuesto por la piel, el cabello, las uñas, así como por glándulas y nervios. La función principal del sistema tegumentario es actuar como una barrera para proteger el cuerpo del mundo exterior.